Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia enviaba advertencias con sus mensajeros, pero ellos se burlaban, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus propios profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Sesión 17. La caída del reino. Esas deben ser algunas de las palabras más difíciles de escuchar. No hay remedio. Luchas contra el cáncer y el doctor finalmente tiene que decirte esas palabras. No hay remedio, vas a morir. Luchas con un matrimonio difícil y finalmente tu cónyuge te dice: no hay remedio, es hora de un divorcio. Luchas por hacer que tu negocio funcione, pero finalmente el banco dice esas palabras dolorosas: no hay remedio, es hora de cerrar. En ese punto está Dios con Israel. Y finalmente se ve obligado a decir: no hay remedio. ¿Cómo llegó Israel a esto? Hemos aprendido a través de nuestra jornada en la historia que Dios estableció a la nación de Israel de la nada como su plan para revelarse a sí mismo y ofrecer un camino para que todos vuelvan a Él. Para hacerlo, le dio a Israel la ley, instruyó a Israel sobre cómo funciona la vida con Dios, cómo amar a Dios y amarse unos a otros. Las personas podrían ver cómo funciona la vida en comunidad con Dios y serían atraídas al único y verdadero Dios que también las ama. Pero Israel no cumplió con su parte del trato. Durante cientos de años, Dios esperó pacientemente y les advirtió. Les dio segundas oportunidades, incluso terceras oportunidades, pero no quisieron escuchar. Dios estaría justificado si olvidara todo el plan y comenzara de nuevo con un nuevo grupo de personas, pero le hizo la promesa incondicional a Abraham de que el Mesías, el que nos proporcionaría el camino de vuelta a Dios, saldría de Israel. Específicamente, el Mesías vendría de la familia de David, la tribu de Judá. Hemos visto en los últimos capítulos que Dios reduce a Israel a un pequeño remanente. La que alguna vez fue la fuerte e imparable nación de Israel unificada es dividida en dos: norte y sur. El reino del norte se quedó con 10 de las 12 tribus de Israel, pero son capturados en la nación pagana llamada Asiria y son deportados y asimilados en su cultura pagana en el 722 a.C. Solo queda el reino del sur, Judá. Aunque Judá tuvo 5 reyes buenos en un periodo de 350 años, los otros fueron tan malvados como los reyes del norte. Aquí hay un buen ejemplo al inicio del capítulo 17. Manasés tenía 12 años
cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Segunda de Reyes 21:1. Bueno, creo en darle a los jóvenes la oportunidad de dirigir, pero pienso que convertirte en rey cuando estás en secundaria es demasiado. Creo que debe haber una regla en la que no puedes convertirte en rey hasta que termines de luchar con el acné. Este fue el caso de Manasés. Él no solo hizo lo malo ante los ojos del Señor. La historia nos cuenta que hizo mucho mal. Derramó demasiada sangre inocente e hizo más mal que los amorreos. ¿Los amorreos? Esas son personas tan malvadas que Dios los exterminó de la tierra de Canaán y se la dio a los israelitas. Dios sería totalmente justo si comenzara de nuevo, si no fuera por la promesa. Pero no solo se trató de Manasés. De los últimos 6 reyes de Judá, solo uno, Josías, fue bueno. Él constituye un reto para mi teoría, pues tenía 8 años cuando ocupó el trono. Como en el reino del norte, Dios levantó profetas para llevarle a los reyes y a las personas sus mensajes. Era hora de que Judá escuchara el plan de Dios frente a su maldad persistente. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Si Dios continuaba bendeciendo a Judá, mientras vivían de manera tan opuesta a la palabra, y la vida de Dios mandaría un mensaje confuso de quién es Dios y cómo funciona la vida en comunión con Él. Dios debía disciplinarlos, y Él lo hace con un propósito específico en mente. El profeta Ezequiel le da este mensaje a Judá. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel 36, 23. ¿Qué hace Dios? Levanta a otra nación pagana, Babilonia, que hará con Judá lo que Asiria hizo con Israel. En un periodo de 20 años, los capturarán, quemarán la ciudad, destruirán el hermoso templo que Salomón construyó y se llevarán a las personas a Babilonia. Eso comienza en el 605 a.C. y termina en el 586 a.C. Como verás, estos 2 últimos capítulos no han sido exactamente el tipo de mensaje optimista que necesitas para inspirarte en la vida. Pero son verdad, y necesitamos contarte toda la palabra de Dios, no solo las partes lindas. Recuerda esto, la gracia no es tan fantástica si no sabes que la necesitas. Y vaya que la necesitamos. Pero hay una buena noticia. Algo que nos inspira de este mensaje que creo que todos podemos llevarnos al mundo para que nos anime. Tiene que ver con el profeta Jeremías. Escucha su historia. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:4-5. Dios le dice a Jeremías que incluso antes de que él naciera, tenía una idea de qué papel jugaría el profeta en el desarrollo de la historia primaria de Dios. Es increíble, pero lo mismo se aplica a nosotros hoy. Efesios capítulo 2, versículo 10 en el Nuevo Testamento dice, «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Dios le dice lo mismo a todos aquellos que escuchan estas palabras y profesan a Jesús, el Mesías, como su Salvador. Esto no es solo para Jeremías, sino para todo el que pertenece a Cristo. Ya tiene cosas en mente para ti, si alineas tu vida con la historia primaria de Dios. Eso es impresionante. Jeremías sintió lo mismo. Él dijo, «Yo no sé hablar. Soy muy joven». Nosotros nos sentimos igual, ¿verdad? Soy muy joven, soy muy viejo, no soy tan listo, no sé hablar frente a las personas, no soy tan disciplinado para que me tomen en cuenta. Y así seguimos y seguimos. La historia nos cuenta que Dios estira su mano y toca la boca de Jeremías y le dice que va a estar con él a cada paso del camino. Lo mismo es verdad para los que creen en el Nuevo Testamento.
Efesios capítulo 4 nos dice que cuando Jesús regresó al Padre, el Espíritu Santo bajó y nos tocó, nos dio dones, nos equipó con todo lo que necesitamos para llevar a cabo la tarea que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál era la tarea de Jeremías? A él le asignaron la tarea del profeta llorón. Dios le dijo que daría el mensaje de Dios, pero que las personas no lo escucharían. Esencialmente le está diciendo que va a fracasar a los ojos del mundo. Dios le dice a Jeremías que Judá necesita saber que la devastación que van a experimentar pronto no se debe a los babilonios, sino es una disciplina de la mano de Dios. Hay un principio en esto para nosotros. En el contrato laboral de Dios no nos pide que seamos exitosos según los estándares del mundo, sino fieles. El éxito radica en la fidelidad a Dios, no en los resultados. Dios le dijo a Jeremías que se quedara en Jerusalén después de que Judá partiera al exilio para observar las ruinas y escribir sobre lo que viera. Jeremías se encuentra parado sobre los escombros y las personas van caminando en una fila hacia el este, a Babilonia. Lo rodean las brasas ardientes del incendio. El templo que Salomón construyó para el Señor está destruido. Él llora amargamente y escribe un libro del Antiguo Testamento llamado Lamentaciones, lo cual significa llorar. Pero hay un rayo de luz. En medio de todo el severo amor y la disciplina, Dios le dice a Jeremías que le diga a Judá que los va a llevar de vuelta a casa. Tal vez has escuchado esas palabras antes y no sabías que venían de los labios de Jeremías a la ahora exiliada nación de Judá. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:21-23. Con las personas de Dios nunca hay una fuerte y verdadera disciplina amorosa sin que la gracia de Dios la siga de inmediato. Esto fue verdad para Judá y es verdad para nosotros.